Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Veréis, algo han descubierto en Marte, muy recientemente. NASA no está hablando de ello, pero yo os lo voy a contar. Os voy a contar qué es lo que está pasando allí. El rover Curiosity, que lleva ya bastante tiempo en el planeta rojo, presuntamente. Nosotros vamos a pensar que sí, aunque hay teorías que hablan de que quizás esté en la isla de Devon, al norte de Canadá. Pero centrémonos en la idea oficial de que el rover Curiosity se encuentra en Marte. Concretamente, el día de misión 1226, el día de misión marciana, en el cual este robot está allí, y concretamente estas fotos que estáis viendo son todas las fotografías que tiró aquel día, todas estas, el día 1226, que fue el 17 de enero, fecha terrestre. Pues aquel día encuentran algo muy extraño. El orden de las fotografías que estáis viendo es de más antiguo a más nuevo, más antiguo y así sucesivamente. Este es el orden que tienen, ¿de acuerdo? Pues ese día fotografían esto. En una parte, la Curiosity se mete en un arenal en el cual pues hay una cierta cantidad de rocas y entra en una zona como la que estáis viendo aquí. Está fotografiándola. Esta fotografía, y podéis leerlo aquí, se toma a las 9 menos 25 del día 17 de enero, horario mundial. Pero misteriosamente, a las 9 menos 10, o sea, como unos 15 minutos después, más o menos, aparece esto. Dos misteriosos túmulos de arena en esa zona. Yo os aseguro que en 15 minutos, ese robot a la velocidad que va, no hace estos dos túmulos, ¿eh? No han sido hechos. Han aparecido. Aparte que... Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que ha aparecido. Os voy a hacer una ampliación de la imagen para que lo veáis. Esto es lo que encuentran, esto es lo que ven la primera vez que fotografían esa área y esto es lo que aparece después. Entre ambas fotografías hay 15 minutos de diferencia. ¿De acuerdo? Esta es la primera y esta es la segunda. Algo hay debajo del terreno que ha levantado este tipo de túmulo. Y en esta zona incluso el túmulo parece mostrar como humedad o un cambio de la tonalidad de la tierra, lo que posiblemente sea debido a que algo se ha removido por debajo y ha aflorado la humedad. NASA no le pasa por alto todo esto. No le pasa por alto. De hecho, hay una cosa muy curiosa que a mí me he quedado con esta idea, y es ¿por qué se centra ahí NASA? Como veis, hay una fotografía, otra aquí de otro paisaje, pero de repente NASA, sin que ahí aparezca nada, se centra. Aquí vemos que tira otra foto, la vamos a mostrar, de esa zona, como que supiese que algo va a aparecer. ¿De acuerdo? Aquí. O esta otra fotografía, por ejemplo esta, es como que ellos supieran algo. Esta fotografía fue tomada con la cámara izquierda. ¿Lo veis? Lo podéis ver, ¿no? Como que supiesen que algo va a salir de ahí. Pero posteriormente aparecen esos extraños túmulos. NASA se centra en ellos, tira una serie de fotografías, como ya habéis visto, pasa del día 1226 de misión, pasamos al día siguiente, vamos al día siguiente, 1227, que esto ya correspondería al 18 de enero, y vemos que NASA no hace absolutamente nada con aquello, pero se queda quieto el rover, no se mueve. Está como tirando algunas fotos al aire y parece ser que está calibrando algún tipo de instrumento. Si pasamos al día siguiente, concretamente el 1228, el día siguiente marciano, sabéis que los días marcianos se parecen en duración mucho a la Tierra, vemos que esto ya es del día 19 de enero, vemos que ya empiezan a operar con los sistemas de prospección que tienen,
Es una pequeña cazoleta que tiene, recoge arena y hace unos análisis para ver qué tipo de arena o sustancias hay. Pues la están preparando. Y de hecho coge algunas muestras, como se puede ver aquí. Se puede ver, ¿no? Lo podéis ver. Ha cogido alguna muestra del terreno, está analizando la zona. Pero lo interesante viene al día siguiente, concretamente el día 1229. En el día 1229, la cámara química, la Chemtistry, es una cámara química, la ChemCam, para hacer análisis, etc. En esa zona, donde estaban esos túmulos, decide coger unas muestras, como podéis ver aquí. ¿Las veis? ¿Veis? Estos son los túmulos en cuestión, de los que saca una muestra. Podéis observar aquí, como parece ser, sospecho que está sacando una muestra, que utiliza algún tipo de mecanismo y saca una muestra de ahí. A ver qué está ocurriendo, por qué han aparecido esas afloraciones, tanto de una, por supuesto, como de la otra. Como de la otra, aquí la veis, esta es la otra. También clava ahí algo. Además, si observáis detenidamente, la forma que tiene es peculiar. Pero bueno, vamos a pensar que esto es debido a al propio sistema de recogida de muestra que tiene. Pero el túmulo está ahí, nadie sabe por qué ha aparecido. Esto no debería haber aparecido y han empezado a investigar. ¿Qué es lo que hay debajo del terreno? ¿Qué es? ¿Alguna especie de animal? ¿Un topillo? ¿Un topo? ¿Alguna especie de animal subterráneo? Pero vamos a centrarnos, porque hay más cosas. Las imágenes que son recogidas, como veis aquí hay una secuencia bastante peculiar. Además es que es curioso porque se puede ver como si el agujero se moviera. Una cosa curiosa, ¿no? Vemos aquí la secuencia. Vamos a pensar que eso es debido al sistema. Han centrado y justo cuando han llegado al punto donde querían, han extraído algo. Están investigando algo que ha salido en Marte, concretamente en esta zona. Vamos a ampliarla para que la veáis. Bueno, así la veis bien. ¿Qué es eso que ha aparecido ahí? ¿Qué es eso? ¿Algún tipo de animal subterráneo que ha aparecido misteriosamente y que aflora? ¿Ambos cercanos? ¿Este colorido que hay adicional parece que como que algo se removiese en el interior de la Tierra y, como ya he dicho antes, aflorase algo de humedad? Como una especie de humedad, de algo que se remueve internamente. Observarlo de nuevo, ¿eh? Esta se tira primero y después esta. Vemos claramente. Esta y después esta. No es al revés. Entonces, la pregunta, por supuesto, es ¿qué es esto? ¿Con qué nos van a salir los científicos de la NASA? ¿Se van a olvidar de ello? Porque, por supuesto, le hacen investigación tanto a uno como a otro. Os voy a enseñar la investigación del otro. ¿Habéis visto esta progresión de imágenes, en las cuales parece que el agujero se mueve? En realidad lo que está haciendo es buscar el punto adecuado para hacer el análisis en una de ellas, y ahora en el otro, este que estáis viendo. Vamos a ponerle ahora, aquí. Se mueve, lo podéis ver, y han llegado a ese punto donde están sacando unas muestras. La secuencia concretamente es esta, tanto de uno como de otro, porque están absolutamente intrigados. No sabemos qué es lo que está ocurriendo ahí. A lo mejor no salen con algo de algún tipo de actividad geológica o quién sabe. Pero desde luego y sinceramente, desde mi punto de vista, esto obedece, esta marca y esta de aquí, a algún tipo de actividad animal que hay en el subsuelo del planeta. Algunos dirán, bueno, eso es una barbaridad. Pues puede ser, pero yo planteo mi teoría. Tengo derecho a hacerlo. ¿Me puedo equivocar? Pues posiblemente. Pero pienso que hay algo en el subsuelo de Marte. Y por supuesto, ellos lo saben. ¿Por qué digo que ellos lo saben? Porque ya es peculiar que se centrasen en ese punto, curiosamente,
cuando ellos no sabían previamente que ahí iba a aparecer algo. De hecho, esa zona, antes de que apareciesen esos bultos, le han tirado una, dos, tres y cuatro. Dos con la cámara izquierda y dos con la cámara derecha. Algo sabían y posteriormente aparece. Ahí está. Aquí lo veis. Misterio de misterios. Como siempre os decimos, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.